Y versiones de prensa informan que también Francia y Reino Unido autorizaron a Ucrania a utilizar sus armas de largo alcance. Se trata de los sistemas SCALP y Storm Shadow para atacar dentro de territorio ruso. La vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zarakova, ha recordado que Putin ya declaró el 12 de septiembre que la posible decisión de utilizar misiles occidentales de largo alcance contra Rusia supondría la implicación directa de Estados Unidos y otros países de la OTAN en el conflicto de Ucrania, reservándose en entonces el derecho a responder sin descartar el uso de armamento nuclear.